Pero de esto del San Valentín, del Día de los Enamorados y demás, y la verdad que nos pusimos regalones en el canal. Nos regalamos todos boletas de Luz y boletas de Samsa. Qué lindo. Lo que provocó una cierta alarma en el grupo, pero sé que hubo gente inteligente que regalaba otras cosas y que pasó por sus lados. ¿Qué Así hicieron? Es. Han pasado por aquí, por suerte. A ver, cuéntenos, ¿qué se eligió? ¿Qué fue lo favorito o lo preferido? Y se repartió en dos días, tanto el martes feriado, que abrimos, tuvimos que abrir todo el día porque era feriado, y ayer, miércoles, sí, la gente, principalmente los hombres. Esta vez los hombres fueron los que más desfilaron por acá. Muchos anillos, muchas cosas de... ¿Anillos? Sí, muchas Qué cosas lindo es la gente que pasa todavía. Sí, para pedir casamiento. Muchos relojes, muchos aros. Por suerte, estuvo movidito, muy lindo, por suerte. Lo más lindo es que la gente... No sé, muchos dicen que es comercial, pero también es lindo de vez en cuando regalar, que no regalen, mejor dicho, a las mujeres. Por supuesto, quererse es lindo siempre, Rosana. Pero las mujeres se portaron, la verdad que estuvo bien. Me gusta bien. Mucho esto de... Esto de la minuta y la caja, el pedido, me gusta muchísimo. Sí, porque antes no era tan así. Se perdió un tiempo eso, es más, el casamiento mismo, no era muy... Recuperemos. Y entonces ahora, perdón, justo me estaban hablando, se perdió un poquito, sí, ahora sí, para más o menos 3 años que se volvió a eso antiguo del pedido de mano. Qué lindo. El anillo y la fecha y bueno, lo lindo eso. Porque la verdad que a las mujeres nos gusta. Ah, lógico, y al hombre también le gusta, que se cree. Siempre cuando dicen que sí, dicen que no. Ah, bueno, también hemos tenido casos que han... ¿En serio? Sí. ¿Vos tiempo llorando con el anillo? Sí. O no muchos, pero sí, parte. Pobre tipo. Sí, bueno. ¿Qué le va a hacer? Sí. Bueno, me alegro mucho entonces que la gente haya comprendido que a través de ustedes puede llegar al corazón de mucha gente. Ah, sí, eso es lo más lindo. Eso es lo que más a mí me emocionaba. Yo le decía acá a los chicos que trabajan conmigo y a mi hermano que eso es lo lindo, que la gente tenga los sentimientos a flor de piel. Eso es muy Saludos lindo. A toda la gente ahí en Joyería Sosa. Entonces, queridísimos amigos, que tengamos un buen año juntos. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué es lo que viene? Ayúdeme antes que se me escape el tiempo, porque venimos de los enamorados. ¿Y qué viene ahora? Bueno. Fecha cercana para ir pensando ya un regalo. Algún día, ¿no? Podemos buscar algún evento en mayo, por ahí, para algún regalito, ¿no? Sí.